A mí me gusta Muse porque hacemos juegos y nos lo pasamos siempre muy bien. Nunca, nunca, nadie, Muse se enfadó y es una cosa bastante rara porque o sea, no todos somos iguales, tenemos distintas opiniones. Muse, por así decirlo, nos relacionó más. Muse para mí es como si te relacionas con los demás y te lo pasas bien porque todo lo que te haces no es malo porque no cometes errores y te divertes mucho. ¿Lista? Para mí, Muse es muy especial. Hoy, por ejemplo, estuvimos con Ramiro y viajamos al futuro. Es muy chulo. Muse a mí me parece muy bien porque estamos con el profe de teatro y nos lo pasamos muy bien. Y con Chus también nos pasamos bien. Para nosotros Muse es confianza, es relajación y confianza con uno mismo. Para nosotros es liberarse de los agobios de clase. Aprendemos muchas cosas, desde el trabajo en el equipo, compañerismo y no discriminar. Además, nos divertimos mucho y fomentamos nuestra imaginación. Es perder el miedo escénico y la timidez. Y eso es para nosotros el Muse. El Muse para mí fue una experiencia bastante buena y bastante positiva, pues ya no que me empezara a relacionar con la gente que no me relacionara, sino que me volví a relacionar con gente que pensaba que sabía todo de ella y no sabía nada. Era una pausa entre clases que era bastante agradable, puesto que estamos trabajando todo el día y un descanso nunca viene mal y siempre respiramos tranquilos. Para mí Muse fue una buena experiencia porque tuvimos un profe simpático y gracias a ese profe ya no tengo vergüenza y conocí a más personas y ahora sé más de ellos. Muse era una experiencia muy buena para nosotros porque aprendíamos nuestro futuro de 40 años y nos enseñaba, nos tenía que decir en qué país íbamos a vivir y si íbamos a reconocer a nuestros amigos. Y hacíamos todo en equipo y me lo pasé muy bien. El Muse para mí fue muy importante por trabajar todos en equipo y juntos, como en armonía. Cuando trabajábamos juntos es como si fuéramos otras personas, como ahora mismo no sé explicarlo, pero sí, eso. Me gustó mucho por esa parte. Muse fue una experiencia muy genial para mí, ya que ahí perdí mi vergüenza y también me encantó viajar al futuro, al pasado. Ahora. A mí Muse me gustó mucho porque hacía que ya no sintiéramos tanta vergüenza y viajamos al pasado y al presente. ¿Cuál fue nuestro mejor momento? Y también te hacía que como compañeros que no te llevaras muy bien, pues empezaras a llevarte mejor. El Muse para mí fue una experiencia positiva, ya que aprendí a convivir con personas que antes me caían fatal y ahora son amigas mías y no pasa nada y no hay discusiones. Y también la confianza en ti mismo es una cosa que aprendes muchísimo en Muse. Porque ¿qué me pasa? También la actuación me hizo perder toda la vergüenza que tenía dentro de mí. Yo tenía pánico escénico y ya no lo tengo. Ya está.
MUSE para mí fue uno de los mejores proyectos que habíamos tenido, porque aprendimos muchas cosas, como por ejemplo la confianza, la convivencia y sobre todo interactuar con los compañeros con los que no nos relacionábamos tanto. Porque normalmente todos teníamos un círculo, las chicas y los chicos, y ahora pues gracias a este proyecto nos hemos unido todos y hemos tenido una mejor convivencia en la clase y ya nos relacionamos completamente sin ningún estímulo. El MUSE para mí fue una experiencia genial porque pudimos convivir con otros colegios, todo estuvo súper guay, las actividades, los monitores, yo, o sea, en general lo pasé muy bien, pues, o sea, el hecho de convivir con otros centros fue una experiencia gratificante para nosotros, para mí al menos, y no sé, para los demás. El MUSE para mí fue también una experiencia, pues, porque nos hacíamos círculos o cosas, ángulos, y nos divertíamos mucho. Y también lo que hacíamos, divertirnos y también, como dijo mi compañera, bailar y cosas así. Y la verdad es que el MUSE moló mucho por una cosa, porque la vergüenza se guarda en el interior y también porque divertirnos es lo primero. El MUSE para mí fue una experiencia muy buena, ya que nos enseñaban a, por ejemplo, bailar con los ojos cerrados no era lo mismo que bailar con los ojos abiertos, porque con los ojos abiertos pensabas que la gente te miraba y no te expresabas igual que con los ojos cerrados, ya que tenías vergüenza. Y para mí fue una experiencia inolvidable y muy especial, ya que poca gente la puede vivir.